Sí. ¿En qué sentido? Con los extranjeros más que nada, pero sí, en general sí. ¿A qué cree que se debe esa situación? Por temas laborales, por temas de convivencia también, porque generalmente el extranjero que llega es más centroamericano, entonces son más buenos para la fiesta, para la parranda, nosotros somos un poquito más relajados. Sí. ¿En qué sentido? En todo. En todo, sobre todo con la gente que viene de afuera. Y no, son to en todo sentido son de que me somos. Sí. Eso sería nomás, pues, hijo, que no. Ahora, ¿por qué cree usted que sucede esa situación? Ay, no le sabría decir ahí. ¿Nos creemos mucho el cuento? Sí, yo creo. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de repente de piel, de bienes económicos, y así, pues. Usted, en lo personal, ¿por qué cree que se dan estas situaciones de discriminación? Yo creo que por la situación misma que se veía ahora, más que antes. En mi época, cuando era joven, todos éramos iguales prácticamente. Sí, ¿Sí? sí. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, pues si tú vienes del campo, si tú, si tú eres menos culta, todo es discriminativo en Chile. ¿Y por qué cree que se debe esa Yo situación? creo que nos falta cultura. O nos estamos mirando nosotros para adentro en vez de mirar hacia afuera.